I'm on an island. Even when you're close, can't take the silence. I'd rather be alone. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy, como vieron en el título, hermanos, sí, guachos, vamos a estar probando todo tipo de alfajores cordobeses argentinos, ya que muchos de ustedes, cuando yo estaba en directo en YouTube, que por cierto hago directos en Twitch y en YouTube, así que síganme por mi Twitch y suscríbanse en mi canal de YouTube para no perderse ningún directo y no perderse cosas como estas. Bueno, la cosa es que muchos de ustedes un día en un directo empezaron a hablar de alfajores de su ciudad, digamos de cordobeses, que si Habana, de Buenos Aires, que si no sé cuántos de Jujuy. Yo fui a un kiosco hoy, a un supermercado, y compré estos alfajores que son los más típicos de Córdoba y más que nada industriales, ¿no? Como por ejemplo el Oreo, que este es internacional, creo, o el Milka, también, que es muy conocido, pero hay otros que muchos de ustedes no lo conocen, y hoy vamos a estar probando estos tipos de alfajores para ver cuál es el más rico y el que más me gusta a mí. Y pónganme ustedes abajo en los comentarios cuál es su alfajor preferido. A ver, yo vivo en Córdoba, Villa Yardino, y acá la verdad nunca conseguí lo que viene siendo alfajores típicos de Buenos Aires, como por ejemplo los Habana o los Cachafás, o todos esos alfajores premium, digamos, que son más comunes en Buenos Aires. Acá básicamente se consiguen estos, y bueno, obviamente hay muchos más que no pude conseguir, la verdad, porque en el supermercado que yo fui no había. Pero básicamente están los Gullivers, los Jorjitos, el alfajor grandote y los alfajores nazarenos, entre otros, ¿no? O sea, en total gasté en esto como unos, no sé si habrán sido 500 pesos, un poquito más, un poquito menos, la verdad no tengo ni idea. Obviamente grabé cuando los fui a comprar, así que a medida que lo vayamos probando a los alfajores, les voy a mostrar cuánto salen cada uno, ¿no? Así que nada, loco, antes de empezar el video a probar los alfajores, te recomiendo que te suscribas al canal, que estamos cerca de los 100k, guachos. Simplemente dale click al botoncito rojo. No me voy a comer todos, ni a palo, porque son una banda, hermano. Estoy acá en mi setup, como ven, bastante fachero. Díganme abajo en los comentarios si les gusta cómo puse el escenario para grabar esto. Muy fachero, la verdad. Pero bueno, muchachos, eso no importa. Vamos a empezar primero con los que son como muy típicos de Córdoba. Como por ejemplo estos, que son artesanales. Son alfajores La Quinta. Creo que la fábrica empezó en Villa Carlos Paz y ahí se fue expandiendo por todo Córdoba, hasta tener muchas sucursales por todo Córdoba. Según el diario de Carlos Paz, durante una entrevista concedida al diario, Luciano Liberty, uno de los propietarios de la fábrica, habló de los inicios de Alfajores La Quinta y dijo que el secreto de la familia fue apostar por los cambios, animarse a más y soñar con llevar la producción al país. Bueno, básicamente, orgullo cordobés, guacho. No sé si muchos de ustedes conocen a este alfajor, yo creo que muchos que hayan venido a Córdoba a visitar o a pasear o simplemente a vacacionar han probado este alfajor o han llevado este alfajor para parientes de ustedes. En este caso, en mi mano tengo uno que es de pera, de sabor pera. Hay de muchos sabores, como por ejemplo de dulce de leche, de chocolate, de membrillo y mucho más sabores. Y aparte tienen un montón de otras variedades de productos esta fábrica. No solamente hace lo que viene siendo alfajores, sino también hace dulces. Se llama La Quinta Melería. Pero bueno, muchachos, acá no vinimos a hablar de historia. Vamos a probar esta huerjiña. Por cierto, soy la versión low cost de Merakio. Bueno, machos, en primeras instancias, el paquete, guacho, es muy como industrial. Hace mucho los paquetes de estos no eran tan profesional, digamos, no eran tan grosso. ¿Por qué? Porque esta es una fábrica que fue emergiendo con el tiempo. Y el alfajor es típico cordobés, no es algo grosso, pero el sabor, o sea, ustedes lo ven así, dicen, ay, qué garcha es esto, Gasti. Pero el sabor, hermano, es blandito. No sé si es como le explico. Miren si lo corto así para que vean, es blandito, no es crujiente, ni está fea la masa, ni nada. Amigo, yo como esto y me transporta a Carlos Paz. Por cierto, yo nací y me crié en Carlos Paz y después me vine a vivir acá en un pueblo que se llama Villa Yardino. Pero no, hermano, está muy bueno. O sea, lo que tiene adentro, o sea, no es dulce de leche, es como una especie de dulce de pera, porque el sabor es sabor pera. Está muy bueno, la verdad. El sabor que tiene es como artesanal, digamos, muy, 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 muy rico, hermano, muy rico. Si vienen a Córdoba, compren este alfajor, guacho, que está muy bueno. Por cierto, no me están pagando. Alfajor de La Quinta, si me estás viendo, mándame una cajita.
Estos típicos alfajores, como por ejemplo los pepitos, los trishot o los bonobones, son alfajores duros, crujientes. Vos los mordías en... Y en cambio, este otro tipo de alfajores, como por ejemplo el terrabusi, la tortita de terrabusi, o el tatín, hermano, que es muy típico. Decime abajo en los comentarios, o sea, donde vos vivas, ya seas de, no sé, ¿venden estos alfajorcitos o solamente en Córdoba? Porque yo, la verdad, cuando iba a la escuela siempre comía esto, amigos, son riquísimos. Todos estos alfajores, digamos, estos cuatro, son alfajores que son blandos, como... En cambio, estos tres que tengo acá en mi mano, son alfajores que son crujientes. Bueno, en primeras instancias, no sé si habrán probado un bonobón, o sea, un bombón bonobón en sus vidas, pero básicamente tiene el mismo relleno adentro y es muy rico, hermano. ¿Cómo les muestro, amiga? ¿Escuchan que es crujiente? Es muy bueno, amigo, es muy crujiente. Se nota mucho la calidad de los materiales, del chocolate, del relleno de adentro, que es como una especie de crema de maní mezclada con chocolate, algo muy raro. Y la masa del alfajor es durita, es crujiente, es rica. Lo malo es que cuando hace calor, la parte de arriba, la cubierta de chocolate, se derrite muy fácil, porque es un chocolate muy rebajado con leche o no sé qué tendrá, pero la verdad se derrite muy fácil. No es un chocolate muy duro, como por ejemplo el Oreo. Y vamos a ir por el Oreo. Bueno, básicamente, o sea, es un alfajor con sabor a Oreo, nada más. Díganme abajo en los comentarios qué team sos vos, team blandito o team durito. Vamos a probarlo. Es duro, boludo. Es duro, hermano. Mira lo que me vengo a enterar. Amigo, yo pensé que era blandito. En la foto se ve blandito. O sea, básicamente son dos galletas grandes con crema, digamos, y recubrimiento de chocolate. O sea, es una galletita Oreo con chocolate grande. No tiene nada más de específico, amigo. Ahora vamos con el tatín, hermano. Este es un clásico, amigo. Yo creo que todos ustedes cuando fuimos a la escuela han probado o han comprado uno de estos, amigo. Y son riquísimos. Yo me puedo comer fácil 10 alfajores de esto. El chocolate no se derrite tanto como el otro, digamos. Porque qué feo que es comer un alfajor, boludo, y después que te queden todos los dedos llenos de chocolate, amigo. Es un asco que te chupas los dedos y alto COVID, boludo. Y lo bueno de este alfajor no solamente es el sabor, sino el precio. Salen 20 pesos. Es el más económico de todos estos que compré. Pero fuera de joda, amigo, muy, muy rico. Está muy rico, hermano. Vamos ahora con uno durito, que va a ser el pepito. Este, al igual que el alfajor Oreo, proviene de unas galletitas. Digamos... No, sacan mucho material de las galletas, tipo las pepitas de chocolate de la galleta. No es dulce de leche, es chocolate. Digamos, estas empresas no nacieron haciendo alfajor, como por ejemplo La Quinta o Tatín. Y ahora vamos a probar el Terrabusi. Eso sí, el paquete del Terrabusi es mucho más premium que todos los otros. Me hace acordar mucho al que es al Cachafaz, creo que es, o a La Habana, no sé, el de Buenos Aires. Díganme ustedes con los comentarios. Este creo que me salió unos 60 pesos o 63, no me acuerdo. Lo grabé, o sea, ustedes lo están viendo. Es suave a la boca, pero es pesado cuando lo comes. Es pesado, se nota pesado, amigo. Vos te llegás a comer dos de estos y vas directamente al hospital por un pancreatitis tremendo, boludo. Este, a diferencia de los otros, tiene masa de alfajor, dulce leche, masa alfajor y dulce leche. Y bueno, está recubierto de chocolate, pero tiene dulce leche. Nada que ver como el Oreo y el pepito que traían chocolate y el Oreo traía crema. Milka, a diferencia de los otros alfajores que probamos, no nació haciendo galletitas. Este, como muchos sabrán, nació haciendo chocolates. Si nunca han probado un chocolate Milka, amigo, tienen que probarlo. Son muy, muy ricos y muy sabrosos. Es blandito. Digamos, son alfajores muy, muy parecidos. Este es el Terrabusi, ¿ven? Y este es el Milka. Si ustedes me lo dan sin saber qué es lo que es, yo, la verdad, no sabría distinguir el sabor. No soy catador de alfajores, la verdad. Pero son muy, muy parecidos, demasiado parecidos. El dulce de leche es como el mismo, el mismo. La masa de galleta es el mismo. Lo único que cambia de sabor es el recubrimiento de chocolate que tiene. Al ser Milka, este es mucho más rico porque tiene el chocolate de mil. Y en cambio, Terrabusi tiene el chocolate, bueno, un chocolate que harán ellos. Pero si lo comes así rápido al tuntún, no te darías cuenta cuál es cuál. Y como último, vamos a probar el Trishot. Este alfajor también nació con los chocolates. Digamos, la empresa Trishot hacía chocolates, al igual que el alfajor Milka. Y este, al igual que el Oreo, el Pepito o el Bonobón, es duro, es crujiente. Escuchen. Amigo, este le pasa el trapo a todos. Qué bueno que está, hermano. Amigos, si me dan a elegir entre todos tus alfajores que estuvimos comiendo, en mi ranking de alfajores que me gustan, primero está el Bonobón, después el Trishot, después La Quinta, después el Tatín, después el Milka, después
el Terrabusi, el Pepitos y el Oreo. Guacho, díganme ustedes abajo en los comentarios cuál es sus preferidos de estos, si lo han probado. Y si no lo han probado, díganme cuál les gustaría probar. Por acá me están dejando el video de hoy, guachos. Espero que les haya gustado. Como ustedes saben, yo soy un argentino cordobés piola. Como digo, déjenme abajo en los comentarios cuál les gusta, digamos, cuál les llamó más la atención. Y si quieren que haga más reviews de cosas, ya sean de chocolates, de gaseosa o cosas así, tipo Merakio. Como siempre digo, suscríbete que estamos cerca de los 100k. Por favor, me ayudarías una banda, o si no, simplemente compartir el canal con tus amigos para que más gente se pueda suscribir y pueda ver los videos. Deja un super like, guacho, usa mi código de creador Gastimer en la tienda del Fortnite, seguime en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Pero así que sí, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.